Festival Nacional de Tango Carlos Di Sarli, que se ha hecho una costumbre, la verdad, y cada vez con más actividades, con más cantidad de días. Hace 4 años que son 11 días y se mantienen. Y si fuera por programar gente, hace más días, pero bueno, no dan los lugares. Así que bien, contento con reafirmar la imagen, la trayectoria y la vida de Di Sarli en su ciudad. Di Sarli era famoso en el mundo y desconocido para muchos en su ciudad. Pero bien, con un montón de actividades. Milonga. ¿Qué características tiene justamente este festival? Que no es solo de música y de baile, como son la mayoría de los festivales de tango, sino que hay charlas, documentales, películas, sobre todo mucha charla de debate sobre temas puntuales. Este año es Di Sarli y sus cantores, pero ha sido, qué sé yo, Gardel y las mujeres, las mujeres en el tango, las poetas en el tango, y esa vez le tocó a los cantores de Di Sarli. Y después tenés documentales, entregas de distinciones a personalidades de la ciudad y a casas emblemáticas, como Casa Vila, que cumplió 123 años, una cosa media inédita, una empresa manejada por la misma gente desde hace tantos años, de generación en generación. Y después tenés, este año, el estreno de una comedia musical, el 6 de octubre en el teatro, que se llama Todo te nombra, con 62 artistas en escena, entre bailarines, actores y cantantes. Una milonga callejera, como es un clásico, es el sábado 29 en la peatonal de Drago y O'Higgins a las 11 de la mañana. Nora y Víctor, que estrenan un espectáculo nuevo que se llama Bahía Estango, ese mismo día a la noche en el Café Histórico. Uh-huh. Y después actividades todos los días, un día en tributo, 2 días en el Histórico, otro día en el Miravalles, un día en la Cooperativa Obrera y el cierre en el teatro. Y artistas variados, más allá de bueno, Gaby, obviamente, La Voz Sensual y Roca, y Nora Roca, ¿habrá otros también que participen? Sí, sí, el día de la apertura hay un bandoneón de Punta Alta y un cantor, viene una cantante muy reconocida de Villa Gesell como es Marta Gaeta, y después pasa, donde tenés desde 12 años hasta 80 en distintos lugares de la ciudad cantando. ¿Cuántos artistas más o menos? Y más de 100 hay, porque el día de la gala solamente hay 62. Porque hay 2 ballets de tango juntos, el Rejunte y Amigos por el Tango, un lindo trabajo social que hace María Rial ahí con chicos y con adultos mayores, y el Rejunte, que es una de las compañías de baile más reconocidas del país. Gracias, José. No, ustedes. Gracias.